chicas, buenos días, mi nombre es Jane, les invito a mi canal. Bueno chicas, yo comienzo por lavar mis toallas, pongo en modo toallas y le doy play y espero a que empiece a cargar mi lavadora. Como ven, ya se está llenando. ¿Por qué hago esto primero? Porque mi lavadora, al momento de cargar el agua, pues no sé qué le pasa, si el agua se va al fondo, se llena la tina que está abajo, no lo sé, pero el chiste es que no se llena rápido, entonces tarda un poquito para que el agua empiece a subir, y mientras pasa esto, pues yo empiezo a echar las toallas. Yo la verdad que no tengo un orden específico si separo las toallas o no, yo las echo todas juntas así nada más, y le echo lo normal, lo que es el jabón, lo que es el cloro. Estoy esperando la sucia que está en mi lavadora, pero la tengo afuera y me quedará que ahorita que está haciendo mucho frío, mucho viento, se ensucia demasiado. Ahí yo paso a echarle cloro. Ya se le echo el cloro, paso a echarle el jabón. Este es el jabón que yo estoy utilizando en este momento. La verdad nunca lo he utilizado, yo apenas lo compré en mi despensa, que fui el viernes. Y voy a ver qué tal me funciona. Si veo que sale bueno, pues lo seguiré comprando, pero si veo que de plano no, pues busco otro. Ando en busca de jabón, a ver de cuál queda mejor. No lo sé, chicas. Yo de verdad he probado de varios, que hay varios que salen muy buenos y hay varios que no, pero a ver, vamos a intentar con este. Y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a llenar la tapita. Vamos a echarle dos tapitas, de tapita y media, yo creo. Y vamos a continuar. Tras la lavadora se llena, vamos a hacer nuestro quehacer. Ahorita les muestro cómo tengo mi casa. Miren, tengo trastes, tengo el comedor, tengo la sala toda desordenada. Y chicas, cierren los ojos. Cierren los ojos porque tengo un desastre total en mi cuarto. No he hecho nada, ni mi cama. Pero pues vamos a empezar. Así quedó la cama. La tengo ya arreglada. Les quiero enseñar. Miren mis cortinas. Cómo están. Pero no es porque yo no las quiera cambiar, ni mucho menos. Sino es porque tengo tres gatitos. Y de esos tres gatitos, dos son gatas. Normalmente las gatas, bueno, yo las dejaba salir. Pero como les iba diciendo, tengo tres gatas. Esta es una de ellas. Y acá está la otra. Esa es dos gatas. Y por ahí anda el chiquito. Ay, no. Aquí está. Bueno, el chiquito por ahí anda.
Cada que yo normalmente las dejaba salir, pero ¿qué pasa? Que pues las veces que las dejé yo a salir, pues me salió panzona. Me salió panzona, la güerita, la grandecita, esa me salió panzona. Y entonces la primera tuvo una gata, que fue la grisecita que ven ahí, es la que yo me quedé. Y la segunda fue, la segunda camada tuvo tres gatitos, dos gatitas y un gato. Las dos gatitas las pude regalar, pero el gatito ya no. Entonces me tuve que quedar con él, ahora tengo tres gatos. Entonces es por eso que yo ya no la dejo salir, porque cada que sale, pues me regresa panzona. Y por lo mismo de que no, ya no sale, los gatitos también se estresan, empieza a maullar en la puerta, empieza a subirse a las cortinas, a asomarse por la ventana, de que quiere irse. Pero yo más que nada no las dejo salir porque no están operadas. Estoy juntando pesito por pesito para poder operarlas. Y ahora sí, libremente abrirles la puerta y ahora sí que se vayan, se pasien y que regresen. Porque de verdad que sí. Y no es, no nada más son las cortinas de mi cuarto, también son las de mi sala. Ahorita les muestro. Miren, vean, este es el otro gatito, el chiquito, es la mamá e hijo. Y acá está la gata. Pero quiero enseñarles que vean cómo tienen mis cortinas también hasta de la sala. Es para que vean. Y de este lado igual. Vean nada más cómo tienen esos gatos mis cortinas. Pero mis hijos son felices con sus gatos, ¿verdad? ¿Eres feliz con tus gatos? Sí. ¿Sí? Sí. Vean. Pero una vez que ya tenga todo el dinerito y las pueda yo operar, créanme que hasta yo voy a estar contenta y feliz de que puedan salir a pasear. Más se pueden ir de fiesta, de rumba y no regresar si unos 2-3 días, no va a pasar nada. Pero ya al menos ya no me van a traer más crías, porque sí, créanme, es difícil tener animalitos. Más que nada la responsabilidad de vacunarlos, cuidarlos, tenerlos, pero son un amor. Los gatitos son un amor. Hay una, la grisecita, que es la que más me sigue, esa voy y me acuesto a la cama, va y se acuesta, luego anda detrás de mí, o sea, son un amor de gatitos. Bueno, chicas, vamos a continuar. Al otro les enseño cómo quedó todo. Miren a lo que me refiero. Que les encanta estar aquí. Esta ella es Concha. Saluda, Concha. Diles hola, hola. Dile, mi nombre es Concha. Entonces, vean. Ni siquiera se me metió por un hoyito. Un hoyito de la cortina. ¡Ay, Concha! ¡Qué bárbara! ¿Quieres salir a tomar el sol? Y mira, vean cómo se metió. Ay, mendiga Concha. Tú eres igual de latosa que mis hijos. A ver, te abro la cortina. A ver, ya. Ya te la abrí. Ya, ya, ya te la abrí. Ya mejor te vas. ¿Verdad, Conchita hermosa? Ay, mi Conchita hermosa, mi preciosa. Este es un amor, se deja querer. Mi Concha. Oh, nada más que suelta mucho pelo. Y no sé por qué suelta tanto pelo. Miren, miren cuánto pelo suelta. Mira. Ay, suelta demasiado pelo. No sé por qué. No sé si le faltan vitaminas. ¿O qué será? Saluda a la cámara, Concha. Diles hola. Chicas, ya terminó de lavar. Aquí están todas las toallas. Ahorita voy a sacar a tender, pero yo salgo a tender afuera. Porque aquí en mi casa, créanme que no. No tengo espacio. Ahorita les enseño dónde tiendo. Miren, aquí es donde yo salgo a tender. Aquí afuera, ojalá no se ve bien. Ahorita les muestro. Ya tendí las toallas, pero no se ve por el sol. A ver.
Bueno, el chiste es que ya las tendí, pero no las... Miren, es lo que les digo, que esta gata me sigue. Y aquí está conmigo, me vengo a acostar y se viene a acostar. Lo que no me gusta es que me lamban. Pero aquí está, mira, mira, véala. Pixi, dile, yo me llamo Pixi. Dile, hola, me llamo Pixi. Soy una gatita que me gusta, que me consientan. Ay, no, Pixi. Uy, aquí está, siempre conmigo, siempre. Voy, me acuesto, voy, me siento. Para todos lados me sigue. ¿O no, Pixi? ¿O no, Pixi? No me muerdas. Gracias. Melanie, ¿qué? Fernanda Galván Márquez Torres. No, Torres no. Es que así me apellido yo Torres y por eso ya dice Gaita. Márquez Torres. No, dile, yo soy Melanie Fernanda. ¿Verdad? Dile, mira, aquí tenemos a la Pixi. ¿Y dónde está el otro? A ver, trae al otro gatito. ¿Cómo se llama? Gansito, este es Gansito, se llama Gansito porque... ¿Gansito? Sí. Pero ni se deja agarrar, míralo, míralo, ese es el que corre más, ¿verdad? Sí. ¿Ya estás esperando a Bicocho para que comamos? Sí. Deja tus pies. Muy bien, al ratito continuamos. Bueno, chicas, llegamos al fin de nuestro día, ¿verdad, Fernanda? Comimos, llegó el bicocho, ¿verdad? Comimos, ya les di de cenar, ya me tomé un cafecito, ahorita estamos viendo la máscara y viendo que estos hijos de su rechinita, de los gatitos, no nos dejan, ¿verdad, Fernanda? Están telatosos, miren, ahorita les enseño. Vean, chicas, estamos viendo la máscara. Un programa favorito. Estamos viendo que aquí los gatos, híjoles, están juegue y juegue. O sea, son casi las 9 de la noche y ellos parece que son las 12 del día. ¿Verdad, Fernanda? Ajá. Juegue y juegue. Bye, hasta mañana. Bye, hasta mañana.